Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores, en el continente que te estés. Un saludo te manda Sock el Mata Leyendas y esta vez tengo un invitado especial. Así es, señores, de tanto que se ha hablado de Sobrino Becerra 2, aquí lo tengo y le doy permiso en este momento para que entrene con mi cuenta, señores. Vamos a coger un enemigo al azar y a ver cómo le va a Sobrino Becerra 2. ¿Tienes algo que decir, sobrino? Que viale, te voy a partir el culo, verás. Porque he entrenado bastante. Desembarque en Delos. Combate de honor. Y bueno, señores, esto va a empezar, sí, señor. Sobrino Becerra 2 enfrenta a que viale. Ronda 1. A ver quién le termina partiendo el culo a quién, señores. Comienza. Saludito de parte de que viale, sí, señor. La mariconada del Master de Comodo. Perfecto. Vamos a ver, dale, coño, tu madre. Tienes que acercar bien a tu tío, caramba, porque te he entrenado bastantito bien, aunque es un poco flojo Sobrino Becerra 2. ¿Oí? Knockout. Sobrino Becerra 2 mandándolo. Ronda 3. Que viale al abismo. Sí, señor, y esto va a empezar. Uy, parece que se ha dañado la rampa. Y bueno, esto suele suceder, es un bug del juego. Que se ve así de ese diámetro. Se hace como un poco amplio la cancha, aunque se, literalmente viene a ser. What the fuck? ¿Qué pasó ahí? Lag de por medio. Lag por parte de que viale. No, no, no. ¡Ey! Tratando de hacer reset. Pero uy, Sobrino Becerra 2 utilizando magia. Típico de Sobrino Becerra 2, eso, haciendo quedar mal al tío, caramba, como siempre. Eso, dale, dale. Concha, que no se ve. Dale, 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 dale. Pero ciérrame en la esquina. Esa. Esa técnica yo se la enseñé, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver ahí. Ya sabes, ya sabes. Ya sabes, Sobrino Becerra 2, cómo se esquiva eso, dale. Opa. Uy, resetero, bien resetero ha sido que viale, ¿eh? Dale, dale, dale. Vale, eso, yo apoyando las nalgas de Sobrino Becerra 2. Sí, pero no seas pendejo, como caes ahí. Puta, le están dando el... Le están dando, señores. Y este viene a ser el 2-0, aunque legalmente... Bueno, legalmente vendría a ser el 1-0, pero es el 2-0 porque en antes, bueno, salió del ring, ¿no? Bueno, vamos a ver. Dale, pelea. Vaya, sobrino, dale. Pero qué pendejo, pon. Ay, Dios mío. Betse, y encima rece por parte que viale. Partiéndole el culo al Sobrino Becerra 2. Sí, señor. Dale, dale, dale. Eso, dale. Eso, amable. Pero antes de tiempo, pues, bueno, dale. Ahí lo dice, dale, beso. Uno, dos. Ey, ¿qué pasó? Lag de por medio, ¿eh? Que viale tiene un lag terrible. Que viale tiene un lag terrible. Bien, buen bloqueo. Sí, señor. Buen bloqueo por parte de Becerra. De Sobrino Becerra 2, sí, señor. Dale, dale. Pero no así, pues, hijo. Oye, a ver, eso hay que verlo bien, porque me da la impresión que sí lo bloqueó, ¿eh? Pero por el lag no le hizo efecto. Uy, le salió reseda al bebé. Sí, señor. Uy, no. Ahí era que lo pares y pegues, Mohamerto. Te he enseñado cuántas veces que cuando tenga azul pegas. Bueno, pues dale, fallas de Sobrino Becerra 2. Dale, dale. Bótale tú también. Bótale. Pero bótalo, pues el mante. ¡Esa! Sobrino Becerra 2 haciendo rese, caramba. ¡Ah, caramba! ¡Le salió! Sobrino Becerra 2. Parándose bien firme diciendo, no, coño tu madre, a mí no me vas a ganar tan fácilmente. Eso, dale. Dale. Según Sobrino Becerra 2 dice que el man es mejor que el tío, ¿no? Yo no sé, juzguen ustedes mismos. El salvaje dice que a mí me gana, pero la última vez que combatí con el man, bueno, ya se imaginan, pues no, lo dejé a cero. Pero según el man me dice lag. Pero bueno, estando conectado con la misma red, ¿eh? Pero bueno. Vamos, dale, eso. Ey, ¿qué pasó ahí? Eso. Ey, what the fuck? ¿Otra vez lag? Eso tengo que repetirlo. Eso tengo que volver a repetir a verlo porque él tenía chance para seguir haciendo combo y parece que el lag de que viale no le permitió eso. Buena, buena, pues, haciéndole gastar objetos, sí, señor. ¡Ay, pero ahí tienes oportunidad! Igual le salió, igual le salió. Dale, dale, Bossy, pero no caiga ahí.
fijó tu dedo en la defensa, eso, dale. Pero agárralo. Pero ya ves que no golpeas el primero, agárralo. Eso, dale, jugando bien, bonito. Dale, dale, dale. Dale, que el pueblo está con su lino de cerrado. Sí, señor, dale, tiene que ganar su lino de cerrado. Hecho, hecho. What the fuck? Oigan, el what the fuck? No le puede hacer combo, ¿ah? No le puede hacer combo, que ya le tiene un lag terrible, tiene un lag terrible. No. Esto es una ganancia injusta. Que Viale tiene lag. Yo estoy presenciando ahorita y tiene un lag terrible. Pelea. Igual esto está grabado y va a subir a mi canal. Para ver que la gente vea que Sobrino Becerra 2 también pelea. Un poco parecido a mi estilo, no obviamente porque yo le estoy enseñando. Pero conmigo su madre no quiere aprender bien. No es como mi aprendiz perro fume hierba. Que ese man sí es disciplinado. Este man no, este man a la hueva. Pero bueno. Ahí va. Ahí va Sobrino Becerrado. Eso. Ganchando muy bien. Sí, señor. Dándole los consejos. Le está dando duda que Viale, ¿eh? Yo pensé que le iba a patear al trasero, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué pasó ahí? Otra vez el lag beneficiando a que Viale. No. Esto es recontra. Qué malo para Sobrino Becerrado. Buen reset. Sí. Vamos a ver cómo sale esto. Están apretaditos, 3-2. Tiene que apretar las nalgas, Sobrino Becerrado. Tiene que apretarlas, sí señor. Apretando las nalgas. Apretándolas, sí señor. Uy, nalgas. No, pero qué bruto. Por Dios, cómo hace esa cara. Dale. Yo estoy hablando despacito porque Sobrino Becerrado me dijo que me calle, que me deje concentrarse. Así que estoy tratando de hacerle el menor bulla posible para que se concentre el bebé. Porque el man pelea bien sin ruido. Yo en cambio estoy al revés, yo necesito ruido para concentrarme más. Eso, dale, ey, no lo pueden agarrar a que Viale. Sí, señor. ¿Quién ganó? Uy, esto está agregado 3-3. Sobrino de Serra 2 imponiéndose, ¿ah? Miren que llega final. Hasta atrasado. Pelea. Llega hasta atrasado cuando recién inicia que Viale, ¿ah? Tiene un lag terrible. Bueno, pudo hacer reset, pero por el haga, no porque le salió. Buen reset por parte de Sobrino Becerrado. Vamos a ver si le salió la que le enseñé. Pero no le dio chance que Viale. Con el objeto muy oportuno. Eso, salta, hijo, salta. Pero calcula para que hagas el R3. Fallas de práctica, el Sobrino Becerrado. Uy, lo resetearon, pero bien esquivado, muy a tiempo. Sí. ¡Ey! No se lo pudo agarrar. No lo pudieron agarrar a que Viale. Esa falta, señores. Tremendas ventajas. ¡Ey! What the fuck? No. Oigan, tremenda desventaja. Ese lag, esa jugada no debió haberse dado. Se golpean de parte y parte, sí señor. Ey, pero si le está pegando, le está bajando sangre y no. Sobrino Becerrado, dale. El man va a ganar. Yo tengo fe que Sobrino Becerrado le gana. Sí señor, dale. Pero una nalga, eso. No sé por dónde, tratando de hacer esquivo. Eso, uy, gancho efectivo, dale. Pero agárralo, coño tu madre, agárralo. Este pendejo. ¡Pede! Murió. ¡Mierda, no! No puede ser. Has defraudado a los dioses. Bueno, mi gente, parece ser que Viale gana el primer combate. Sí, señor, esto está 1-0. Vamos a ver, Sobrino. Ey, bueno, ya vamos a dejarle a Sobrino Becerra 2 que utilice solo por esta vez la armadura y el conjunto del tío. Sí, señor, pero espero que no me hagas que armar, coño de tu madre. Si vas a utilizar mi armadura, pelea bien. Chucha, concéntrate más, nada más. Ponte pilas, a ver, vamos. Combate de honor. Bueno, señores, y esto va a empezar. Sí. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Dando la oportunidad, Sobrino. ¡Ay! Que Viale cogiendo el mismo conjunto mío. Comienza. No se esperaba el mal la sorpresa que Sobrino Becerra 2 iba a tener permiso de utilizar mi conjunto, el conjunto del asesino de leyendas. Sí, señor.
Esta es la primera vez que le permito al sobrino Becerra 2 utilizar el conjunto, porque él cuando utiliza mi cuenta ya le he dicho que puede utilizarla. Puede utilizarlo siempre y cuando utilice solo Zeus, Poseidón o Ares. Ya, porque yo me caracterizo como Hades. Y yo siempre le he dicho a la gente que si están jugando o peleando con Marlon Becerra 2, con Zeus, con Poseidón o con Ares, no soy yo. Están combatiendo con sobrino Becerra 2. Por eso es que a él le tengo terminantemente prohibido coger Hades. Pero esta vez voy a hacer una excepción, porque esto es entrenando a sobrino Becerra 2. Y vamos a ver. Sobrino Becerra 2 pegándole al mellizo Hades. Sí, señor. Uy, dándose duro. Uy, uy, uy. Gancho perfecto, pero no le dio. Uy. Dale, para arriba. Manténlo para abajo, manténlo para abajo. Eso. Bueno, ya, sí. Pudo robarle vida. Perfecto. Perfecto. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó ahí? Doble golpe. Pero aleja. El RT. Eso. Bien, bien. Ahí. Pero no le des chance. Dale rápido. Ahí está. Ya te ganó. O tú le ganaste. ¿Cómo hablamos? A ver. ¿Cuánto? ¿Tú le ganaste o más te ganó? Tiempo acabado. Te ganó, creo. Te ganó, Simón. Te ganó. 1-0. Te ganó 1-0. ¿Ya viste? Sobrino Becerra 2 pelea. Tiene que pelear bien, porque está con el conjunto del asesino de leyendas. Así que tiene que hacerlo bien. Tiene que hacerlo bien, porque conjunto del asesino de leyendas nadie le gana. Así que vamos. Bien, buen bloqueo por parte del sí señor, anticipando. Pero what the fuck, no subió. Otra vez lag de por otra vez lag de por medio de que viales. Bien, haciendo amague el sobrino Becerra 2, ¿eh? Ya está haciendo amague. Uy, 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 uy. Buen bloqueo. ¡Ey! No puede hacer combo sobrino Becerra 2. ¡Qué bestia! El lag de Keviale no le permite a sobrino Becerra 2 hacer combo. ¡Y vuelve! ¡Y cae Keviale! ¡Ay, ay, ay! Bueno, vemos que sobrino Becerra 2 ya sabe alternar el L1 cuadrado y el L1 triángulo haciendo amagues. Ajá, así que señores, prepárense, porque puede estar viniendo otro pro gamer al Santiago 2 War, sobrino Becerra 2, sí señor. Dale. Ya no, pues mijo, ya. Este man cree que siempre le va a caer en lo mismo. No, pues ya una dos veces máximo, pues ya no vuelves a hacer el mismo chiste, pues. Besito. ¡Ey! Desaprovechando que vial el golpe. Dale. ¡Pero corre! Dale, eso. Ey, ¿qué pasó ahí? Bueno, dale. ¡Ey! No le dio el primer golpe. Tremendo lag de Keviale, ¿eh? ¡Uy! Se le ríe el sobrino Becerra 2 en el proceso. Y acá lo vieran ustedes. Tiene una cara de seriedad. Ronda 3. Sobrino Becerra 2 apretando pelea la nalga. Duro y feo. Vamos. Dale. Eso. ¡Ey! ¿What the fuck? ¡Ey! Buen gol. ¡Uy! Cayendo como pendejo sobrino Becerra 2. Sí, señor. ¡Ah! ¡Uy! Reset. Sí, señor. RC de parte que Viale no le sigue continuando haciendo el RC de segundo tiempo. No. Ey, ¿qué pasó ahí? El golpe de sobrino Becerra 2 fue primero. Esos daños no debieron haberse dado. Que Viale debió haber quedado inmovilizado en el primer golpe. Ey, tampoco cayó. Lo bloqueó. Yo vi. Lo bloqueó sobrino Becerra 2 y no cayó que Viale. Que Viale jugando con ventaja. Eso es imperdonable. Eso es lo que hace el lag y echa a perder golpes, echa a perder oportunidades de victoria. Increíble lag de este señor, ¿eh? De que viale, ¿quién será? Tiene un lag tremendo, ¿eh? What the fuck? ¿Pero qué pasó ahí? Dale, sobrino Becerra 2 no se deja, sí señor. Uy, casi lo agarra. Cuidado. No, pero no vuelvas a hacer eso. Palo cagaron así muy cerrado. Knockout. Se le ríe también que viale en el proceso. Uy. Ronda 4. Uy, que está fregado para el sobrino Becerra 2. Tienen casi el mismo nivel a que viale con sobrino Becerra 2. Se están dando casi ahí. Si no fuera por el lag, sobrino Becerra 2 yo creo que lo dejaría a cero, ¿ah? No sé, me da la impresión. Si no hubiera tanto lag, lo deja cero sobrino Becerra 2 a que viale, ¿eh? Vamos a ver, bien, ya, dale, ¿cómo que te enseñé? Es, what the fuck? Miren, otra vez más, el lag de que viale no le permite ejecutar los combos a sobrino Becerra 2. Eso es lo que yo digo.
el lag te da una tremenda ventaja en combate, y después se creen estas personas que son extremadamente pro cuando son puramente lagueros. Pero mira eso, mano, no le da. Pero los golpes que viales sí surten efecto, en cambio a eso sí se dan, ¿eh? Dale, eso, dale, salte, salte. Agárralo, hijo, agárralo. Dale, sólido de cerrado, ya, dale. Ya, corre. Diagonal, eso. Bueno, vemos que Solino Becerra 2 ya aprendió a hacer el sprint rápido. Cuidado. Ya manténlo más, eso. No, pero frena con el L1 y golpéalo. Le falta. Bien, buen bloqueo, caramba, sí señor. Sobrino de cerrado sacándose la chota y cacheteándole las nalgas rosaditas de Keviale. Vamos a ver, que esta pelea está interesante. Vamos a ver si esto lo hacemos un mejor de 5. El que gane 3 combates gana la partida. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacer un entrenamiento a Sobrino de cerrado. El que gane 3 combates gana. Uy, practicando Sobrino de cerrado de la mague. Bien, ¿ah? Dale. No le salió. Otra vez el lag. Qué bestia. El lag juega al pepo aquí a favor de Keviale, ¿ah? Qué bestia. El lag le está dando una tremenda ventaja a Keviale. Keviale ya le debe golpes a Sobrino Becerra 2. No hay nada que hacer. Le debe golpes. Le debe daños. Muy importante, sí señor. Ve, no cayó. Lo bloqueó. Ahorita lo acabó de bloquear Sobrino Becerra 2 y no pasa nada. Ve, espera, a ver si le funciona. A él, eso es trampa. Esos golpes están debiendo, sí señor. Ya le toca nomás hacer un solo golpe, nomás a Sobrino Becerra 2 y agarrarlo porque no le permite más. Bien, sí señor. ¡Ey! Ya para. Eso, dale. Chuta, bueno, a ver. Corre. X círculo, eso. Bien, Sobrino Becerra 2 implementando muy bien. Ya lo tienes bajo, ya. Aguanta nomás la guardia, aguanta la guardia nomás. Bien. Sí, señor. Sobrino Becerra 2 poniéndose a la delantera. Sí, señor. Vamos. El primero ganó Keviale. Esta tiene que ganar Sobrino Becerra 2. Pero le hubieras pegado con el cuadro más para desestabilizarlo y hacer combo. ¡Ey! Pero con el cuadro, hijo. No con triángulo, con el cuadro. Desesperándose Sobrino Becerra 2. ¡Ey! Pero no profundices el cuadrado, hijo. Bueno, los nervios de Sobrino Becerra 2. Sí, señor, los nervios de Sobrino Becerra 2. ¿What the fuck? Le acaba de pegar con X círculo y Keviale, sin embargo, dio el otro golpe. ¡Wow! Bien pegado. Pero oportuno el objeto de Sobrino Becerra 2, sí, señor. Dándole caña, dale. ¿What? Buen bloqueo. Pero pégale cerrado. ¡Ey! No, hijo, detén. En el segundo golpe siempre detén con L1. Ya, dale. Combo. Corre. X círculo. Bien. Dale. Yeah. ¡Ey! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Tiempo acabado. Has cumplido la profecía. Buena es Sobrino Becerra 2. Buena. Sí, señor. Buena. Combate de honor.
Ronda 1. Comienza. Tiempo acabado. Ronda 2. Pelea. Tiempo acabado. Ronda 3. Pelea. Knockout.
Ronda 4. Pelea. Tiempo acabado. Ronda 5. Pelea. Tiempo acabado. Ronda 6. Pelea. Ronda final. Pelea.
Un poder sin precedente está en nuestras manos. Ayes de Esparta. Combate de honor. Ronda 1. Comienza. Bueno, señores, creo que me perdí un combate. Que pasa que tuve que ir al baño. Pero ya regresé. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Ganaste o perdiste? Ganaste, chévere. Entonces, esto vendría a estar 2-1, ¿no? Están 2-1 ganando Sobrino Becerra 2. Sí, señor. Creo que no me estés mintiendo, coño, tu madre. Me vas a hacer grabar mal después. Bueno, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué se salieron? Ah, ya, ok. Parece que ha habido un bug en antes. Ya, entonces vemos a Sobrino Becerra 2 cogiendo su armadura favorita. Esta vez se va con su armadura favorita, que es Cámara con de Poseidón. La llama. Y esto va a empezar, señores. Vemos a Sobrino Becerra 2 utilizando su armadura preferida. Ronda 1. Uy, vemos que Viale está ahora optando por ese mazo de efecto, que es muy efectivo. A ver. En teoría debería tener un poco de ventaja en esto. Oye, ese cambio violento que hizo Sobrino Becerra 2, ¿ah? No sé, pero... No sé ustedes, chicos, pero yo creo que Sobrino Becerra 2 maneja mucho mejor Poseidón que Hades. No sé. Porque miren tremendo movimiento que acaba de hacer ahorita, ¿eh? Miren la rapidez. Ya se está pareciendo a algo a mi técnica. Se parece algo a mi técnica, sí, señor. Es como que tuviera más confianza con jugando con Poseidón, Sobrino Becerra 2. Pero esperemos que no la cague. Esperemos que no la cague, sí, señor. Buen agarre. Uy, reset, pero no sale por el lag. No sale por el lag, sí, señor. Lo vemos a Sobrino Becerra 2 un poco más rápido, ¿eh? Un poco más rápido. Y no, señores, por si acaso lo vayan a estar pensando, yo no tengo la palanca. No. Es Sobrino Becerra 2. No tengo la palanca, por si acaso vayan a estar diciendo. Y es que me imagino que van a salir a decir: no, lo que pasa es que te mande... De Becerra le quitó la palanca al sobrino y se puso a jugar para hacer lo que arma la caviola. No, señores, no. Es Sobrino Becerra 2 quien está practicando ahorita. Lo puse a prueba. Tiempo lo puse acabado. A prueba. Yo no estoy cogiendo palanca. Porque ya me imagino algún coño de su madre va a salir con eso. Así que ya les dejo antemano. No. Ronda mi sobrino 2. Está combatiendo ahorita. Sobrino Becerra 2 está Pelea. Dando guerra. Vamos a ver. Que ya le parándose le firme también a Sobrino Becerra 2. Uy. Uy, dándole duro, sí, señor. 1-0, ganando Sobrino, dale, mi pero. Ay, Dios mío, bueno, errores de noob. Sí, señor, errores, uy, que te puede dar, le puede inclusive pasar hasta alguien que sea bueno, ¿ah? Vamos, dale. Uy, haciéndole la del caballito saltador. ¡Ey! ¡Chuta! Le falló el congelamiento a Sobrino Becerra 2. ¡Ey! Vemos que ya está aprovechando muy bien los ganchos para arriba Sobrino Becerra 2. ¡Puro gancho para arriba! Bien, ¿ah? Bien. Dale. Sí, por eso yo digo, yo cuando una persona juega con su propio conjunto se mueve mejor. Yo digo, No pudo agarrarlo para hacer reset. No, definitivamente el lag de Keviale está tremendo. Está tremendo el lag de Keviale. Dale.
No, pero... No, cabrón. Ay, este Ronda 3. Cayendo de una manera tan cojuda sobre una becerra 2, pero bueno. Dale, dale, hijo, dale. Dale, dale, que ya vas ganando 2, dale. Eso, muy bien hecho la magia, correcto. No se le puede hacer reset, definitivamente. Combos y reset están prohibidos para que dale, porque no se le pueden hacer. No, hijo, X círculo, pero bueno, ya le salió una variante de lo que le enseñé, pero bueno. Uy, reset, a que ya le sí le salen los reset, coño de tu madre, claro, que a ti sí te sale, pero al otro no. Tampoco puede agarrar lo que viale. Mucho lag. Ay, pero qué hace eso. Ahí era un simple golpe más y lo desestabilizaba. Sí, hijo, si estaba en azul. Ahí está, pagaste como cojudo. Adelantándose, que viale. Ronda 4. Vamos, dale, que viale, dale. Pelea. Eso. Buen engancha, dale, reset, correcto, por fin le salió. Por fin. Pero más cerca, hijo, más cerca, dale, dale, dale. ¿Qué esa bobada? No sé qué quería hacer Sobrino de Sierra 2, pero algo quería hacer. Saltándole Sobrino de Sierra 2, haciéndole la del caballito. Sí, señor, buena estrategia la del caballito, pero solo la del caballito, hijo, no hagas así. ¡Ey! Muy bien, muy bien. Pero, ¿qué, hijo? ¿Cómo te dejas pegar así? Pues dale, 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 que ya lo tienes casi muerto, dale, dale. Dale, dale, eso. Ya, dale, aprovecha. Pero frena el golpe, hijo. Frénalo, frénalo. Ay, pero bueno, vamos, vamos, dale, dale. Ahí está, ganándole te va a ganar, baja de eso. Baja de eso, ganándole te va a ganar. Dale, dale, apretando la nalga. Soy uno de cerrado, apretando la nalga, sí señor. Apretando la nalga, soy uno de cerrado. ¡Y le ganaron! ¡Tiempo acabado! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Sobrino de cerrado. Bien, 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 bien. 2 a 2. Ronda 5. 2. Pelea. Vamos. Dale. Uy, uy, uy. Eso. Bien, bien protegido en el aire, sí, señor. No, te fijo muy tarde. Uy, uy, uy. Lo que todo el tiempo. Best. Ey, no pueden ni agarrar. Qué lag, qué lag. Pero dale rápido, hijo. Eso es rápido. Saltas y rápido con cuadrado. Los nervios. Es verdad, los nervios. Sobrino de cerrado le están traicionando los nervios. Dale, dale, despacio más. Concéntrate. Concéntrate, ya, 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 ya no hablar mucho ya. Sobrino de cerrados, que no hablen mucho, que lo desconcentro. Voy a tratar de hablar lo menor, lo más bajo posible, para no desconcentrarlo. Bien, bien, bien. Bien. Pero no, muy predecible, sobrino de cerrados. Dale, dale. ¡Ey! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Se le chispoteó. Es un desgraciado, se vino cerrado, no hay nada que hacer. Ya, X círculo. Pero mira, se demora. Dale, 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 dale. Tiempo ya lo tiene, acabado. Bien, 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 bien. 3 a 2, uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ronda 6. Pelea. Vamos, vamos, dale, dale. Ya, bueno, ya. Se deshizo de la magia. Me imagino que el anterior se le chispoteó. ¡Epa! ¡Epa! Bien, 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 bien.
luciendo muy rápido Sobrino Becerra 2. Dicen, what the fuck, ¿qué pasó ahí? Uy, congelamiento, es... What the fuck? Que no se supone que ya estaba transformado en semidios, ¿por qué pudo pegarle? Buena pregunta. ¡Upa! ¡Ay, pero! ¡Ey! Tratando de hacer reset. Pero lanza golpe, hijo, lanza golpe. Dale, 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 haciéndole también al caballito saltarín. Que viale. Uy, pero pagó, pagó. Pero ¿qué hace, hijo? Pega abajo en vez de pegar arriba. Eso, bien, 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 bien. What the fuck, ¿no, coño? Bien, bien, ahí. Bien. Ey, ey, le pegó, sí. Sí, le pegó, sí, le pegó. Te volvió a ganar, pendejo basura. Tiempo acabado. Tu influencia no, crece por toda Grecia. Basura. Buen combate, buen combate. Bueno, ya ganó, pues Sobrino Becerra yo, ya ganó tres combates seguidos. Ya ganó el mejor de cinco, pues definitivamente, listo, se terminó esto. Que le quieres pelear nomás. Bueno, ya, dale. Combate de honor. Dale, Sobrino Becerra 2 quiere pelearle una más. Pero en mi opinión ya se terminó. Esto ya se terminó, señores. Esto ya se terminó porque era el mejor de 5. El que ganaba 3 combates se llevaba la victoria. Se la llevó la victoria Sobrino Becerra 2 sobre Keviale. Así que Keviale 34 para mí. Sobrino Becerra 2 te partió el culo. Punto. Además ya te quieres jugar ahorita fuera de reglas. Ya eso es otra cosa. Así que este combate simplemente es de exhibición. Nada más, señores. Parece ser que Sobrino Becerra 2 ahorita quiere pelearle con el mismo mazo. Sí, 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 vamos a ver, vamos a ver qué es. Oye, esa estuvo buena. Esa estuvo buena. ¡Ey! Esa estuvo buena, mamá. ¡Ey! Pero dale, hijo. No sé, yo creo que debiste seguir con tu mismo conjunto. No pelearle con la misma arma de él. Haciéndole el caballito saltador. Ey, ¿qué pasó? No le pegan los golpes de la electricidad de parte de Sobrino Becerra 2, no le hace nada. What the fuck? No le hace nada. No le hace nada, que viale, ¿eh? Ahí viene, ahí viene. Bien, bien, ahí sí le salió. Dale, dale, dale. Dale, dale. Ey. Buena, buena fue esa. Buena fue esa, sí señor. Knockout. Sí señor, buena fue. No hay nada que hacer. Buena. Ronda 2. Vamos, dale. Pelea. Dale, se viene el otro round. Round 2, sí señor. Ey, buena, buena, buena. Le lanzó el agarre ese en las nalgas. Ey. What the fuck? Es que no le hace daño, no le hace daño el cómo es los golpes. Mira eso, el que pegó primero fue Sobrino Becerra 2, el otro no debió haber pegado. Ahí ya le está debiendo dos golpes y un agarre. Uy, uy, uy. Esto está mala, está mal el lag. Está mal, oye, cuidado el gato, mira que está detrás. Mija, el gato, mira, cuidado que está atrás. Mira. No, me vaya a desconectar el gato después. Dale, se están dando, sí señora. El gatito de Shock Mata Leyendas. Mirando en la parte de atrás el play, sí señor. Epa. Pero no, hijo, no, hiciste la grande, debiste haber salido parado. Knockout. Uno a uno, buena.
Ronda 3. Vamos, dale, que esto no está dicho nada. Pelea. Que la vez pasada, creo que fue el segundo o el tercer combate, que así mismo le iba ganando Keviale 3-0 y lo remontó feísimo y le ganó, ¿eh? Así que no está dicho nada. Está 1-1. Vamos a ver qué pasa. Uy, eso. Ahí, X círculo. Plin. El lag no permite. El lag no permite. Definitivamente pelearle a Keviale 34 es pelear en desventaja. No se le puede hacer combos ni reset. No se le pueden hacer. Epa. Dale. Pero... ¡Ey! ¿Qué pasó con el golpe? ¡What the fuck! ¿Pero qué haces, hijo? ¿Qué pasó? Bien defendido por parte de Keviale. Dale. ¡Pero no! ¡Este bruto! ¡Knockout! ¡Patada espartana, sí, señor! ¡Sí, señor! Ronda 4. ¡Pelea! Patada espartana, vamos, dale. 8. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Ey! El golpe no funcionó, ¿eh? Y ahora que tampoco se lo va a poder patear al Keviale. ¿Es mi idea o se la guió más, ¿eh? ¿What? ¿Eh? ¿What the fuck? Pero si lo cogió en el aire, lo ganchó en el aire, no podía esquivar eso. ¿What the fuck? What the fuck? No. El lag de Keviale se empeoró, ¿eh? Se empeoró definitivamente. Está peor. Me imagino que en la casa de haber dicho: prendan todos los celulares, conéctense al wifi. Prendan todas las computadoras, conéctenla al wifi para... Puchica, ¿por qué? No, vemos que el lag de Keviale se puso peor, ¿eh? Este bruto, no caigas así. ¿Qué haces, hijo? Uy, cayendo feamente sobrino de cerrador. Uy, reset, bien dado. Bien dado, no hay nada que hacer. 3-1, vamos, dale. Ronda 5. Dale. Pelea. Mira, la AT que está ahí atrás me puede desconectar el... ¿Cómo es que se llama el mono? Dale, va a salir de cerrador. Sí, señor. Aguantando golpe y estoy sin... Ay, Dios mío. Dale. Es que no sirve el ¿cómo es? Los golpes contra Keviale ahorita. ¡Ey! Que ya ni eso sirve. Mija, este gato de mierda, desconecto. Bueno, señores, se desconectó la partida. Ya, ¿qué se va a hacer? El gato Becerra 2 haciendo relajo. Bueno, igual, esto ya lo había ganado mi sobrino. Así que, señores, Keviale perdió.